Hace poco en clase recibí una pregunta especial. Una estudiante preguntaba, ¿por qué nunca se habla de mujeres directoras de cine? Sí hay directoras de cine. Tenemos un ejemplo reciente. Nicole García, una directora francesa, también actriz y guionista, acaba de dirigir Mal de Pierre, que tiene varios nombres dependiendo de dónde se exhiba, y es una película con Marion Cotillard y Alex Brendemühl. De esa situación, de una directora, guionista y actriz, y de su película Mal de Pierre, vamos a hablar hoy. Nicole García es una mujer que como actriz tiene más de 80 títulos. Eso podría ser normal, pero la decisión que tomó en la década de los 90 de volverse directora la puso en un lugar completamente distinto. En ese momento decidió dirigir Place Vendôme, una película que tuvo un éxito internacional considerable. Tuvo como protagonistas a Catherine Deneuve, que es una estrella reconocida mundialmente, y a Jean-Pierre Bacri. Esta película le permitió a ella empezar una carrera también como guionista, y por eso hablar de una mujer que actúa, dirige y además hace los guiones es hablar de una mujer integral que en el contexto contemporáneo es muy importante. Su cine está marcado por cosas muy precisas. Los franceses tienen un término, amour fou. El amour fou es el amor loco. Y en Mal de Pierre, la última película de Nicole, encontramos ese eje central, a partir de una novela que ella adaptó, y le permitió entonces mostrarnos la versión contemporánea del amor loco. De Nicole García y sus 10 filmes se podrían recomendar casi todos. L'Adversaire, una película que tiene como protagonista a un sujeto que, habiendo estudiado medicina, pero sin terminar, sin obtener título, se hizo pasar como médico y engañó a toda la gente a su alrededor. Esto es un evento real, eso es lo que sorprende y lo que pone los pelos de punta cuando uno ve el filme, que tiene más de 2 horas de duración. Este personaje dice que trabaja en la Organización Mundial de la Salud, se casa y tiene hijos, y en determinado momento la mentira empieza a caerse. Nicole García supo dirigir esto de una manera absolutamente perfecta, con la actuación de Daniel Auteuil, un actor que ya se había visto muchísimo, y Emmanuelle Devaux, una actriz que en manos de Jacques Audiard había sido protagonista en Lee mis labios. Pero después tenemos entonces ahora Mal de Pierre, la película con Marion Cotillard, Louis Garrel y Alex Brendemühl. Louis Garrel, como paréntesis pequeño, es el actor que dio vida a Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, hubo 2 películas sobre el mismo personaje, el diseñador de moda. Louis Garrel hace esta nueva versión o versión paralela en el momento en que salió la primera con Pierre Niney, y este actor ya había sido visto con Javier Dolan en Los Amantes Imaginarios, había actuado con Bertolucci en The Dreamers, y lo encontramos aquí haciendo un papel secundario. Como había dicho, el amor fou es el tema central de muchos filmes franceses muy bien manejado. Nicole García decide entonces hacer una narración con un gran flashback que es el que nos va a contener el argumento para mostrarnos de dónde viene este personaje. El nombre es anodino porque Mal de Pierre en última instancia son cálculos, los cálculos renales o los cálculos de la vesícula, pero esa es una metáfora para hablar de cómo esta mujer no es capaz de encontrarse en el mundo. Y la introducción de la película es muy bella. Van en un carro, una pareja, un adolescente, van de su ciudad natal a otra ciudad, a Lyon, que fue donde se creó el cine, de la mano de los Lumière, y el chico va a concursar en una academia de piano. La madre es distante, el chico pone la mano sobre el hombro de su padre, que inmediatamente lo acaricia, y eso nos introduce al gran flashback. Un flashback donde vamos a saber quién es ella de joven, cuál es su situación emocional, cuál es la relación para terminar casada y cómo el amor loco va a aparecer por muchas vías. Nicole García supo hacer esa introducción de tal magnitud que cuando vuelve a aparecer en la película, la transformación del personaje es tan grande que el espectador queda capturado por una sorpresa que parece de una película de ciencia ficción. De modo que Mal de Pierre, Nicole García, Marion Cotillard son la relación de
elementos que nos ponen ante una muy buena película y que nos habla de que las mujeres directoras pueden contar desde un lugar distinto. Recuerde, está invitado a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, a que nos siga en Facebook y a que nos deje sus comentarios. La interacción, reitero, es muy valiosa, sobre todo cuando hablamos de cine.